nosotros hicimos, yo por lo menos hice un pliego de preguntas, los otros, algunos de los otros concejales de la oposición también, y bueno, lo que tiene que ver con obra pública, con también el tema del desarrollo humano, el tema de salud, fueron contestadas, trajeron todas las, como siempre, se contestan las cosas, uno puede estar más o menos conforme con la respuesta, pero siempre hay una respuesta. ¿Y vos estás conforme? Sí, después, bueno, ¿eh? ¿Y vos estás conforme? No, bueno, el tema seguridad, yo planteé una serie de interrogantes que tienen, la primera parte, Maximiliano Postopic, el secretario de Prevención de Seguridad, nos expuso todo el tema de todos los protocolos que tienen que ver con protección civil, y yo había pedido todo eso. Después también, bueno, hice hincapié en la cuestión de seguridad actual. Yo, bueno, el jefe de gabinete ahí expone todo lo que estaban trabajando en conjunto la municipalidad de Rafaela con la provincia en lo que tiene que ver con la prevención del delito. Pero bueno, después, obviamente que hay una serie de cuestiones que yo le marco a él, y ahí viene mi desacuerdo, ¿no? En por ahí en algunos temas que no han sido resueltos y que fueron planteados con mucho énfasis en al gobierno anterior y que ahora los planteos son muy pálidos. Entonces, vamos a poner lo que hay que poner, digamos, arriba del escritorio del ministro de Seguridad y planteemos las necesidades con la misma fortaleza y énfasis que se hacía antes. Uh-huh. Porque, a ver, yo decía esto, ¿no? 480 agentes que egresaron de la Escuela de Policía, ninguno vino a Rafaela, todos fueron distribuidos entre la Policía de Acción Táctica, Agencia de Investigación Criminal, Policía Comunitaria, pero en distintos lugares de la provincia, no en Rafaela. Y después, lo que tiene que ver con la Guardia Rural Los Pumas, no fue ninguno al distrito de, a la parte, al destacamento, perdón, que está en Sunchales, ni ninguno a Frontera, teniendo en cuenta que la Vigeato no ha cesado en la época de la pandemia y hoy es algo terrible lo que está acosando a los productores este delito, ¿no? Bueno, veníamos hablando antes de conectarnos contigo, veníamos hablando de eso, ¿no? Que cómo ha crecido en estos últimos tiempos. Sí, y bueno, y entonces vemos que el departamento castellano y Rafaela más concretamente le dieron 3 policías Sunchales porque habían sacado a 6 el día que se produjo ese hecho en octubre con ese delincuente en la comisaría, así que digamos, el departamento y Rafaela nuevamente postergados en lo que tiene que ver con la llegada de nuevos policías. Después también planteé, el arreglo de patrulleros, nos dijo, arreglaron 3 patrulleros en 6 meses. Se probó una emergencia de seguridad en el medio, ¿no? Y eso es lo que nos comentó el jefe de policía, el nuevo, que vino ahora, Romero, escuchó ante la consulta si había nuevas movilidades que se habían proveído, dijeron que arreglaron 3. Obviamente esto es responsabilidad no de la policía, sino del Ministerio de Seguridad, ¿no? Después también cuestioné, estoy basando esto en pedidos de Castelano, que en el año 2016 apoyaron. Fíjate que ahora son las mismas necesidades, pero ya van 6 meses de un nuevo gobierno. A ver, está bien, está bien. Situación, sí, perdóname. Perdón, es una pregunta, no. La Unidad Regional Quinta, no hay ningún anuncio, tenemos todavía la Unidad Regional, la alcaldía de la Unidad Regional colapsada, no hay anuncios del ministro. Tecnología, bueno, que también la reclama Castelano, las 44 cámaras que se compraron, las compró la municipalidad en un programa de 100 cámaras, compraron 44. Nada vino todavía de la provincia. Y después, ahí es donde viene mi cuestionamiento al jefe de gabinete en particular, cuando habló que había diálogo. Yo tengo acá completas todas las palabras de él, habló de diálogo y de trabajar en conjunto, y resulta que cambian el jefe de policía. Y nosotros todavía hoy, ni el intendente, ni el jefe de gabinete, ni los funcionarios, ni los concejales, sabemos cuáles son los motivos que lo sacaron en el Ram Ferrero, que lo pusieron a disponibilidad sin un destino. Entonces, hay una serie de cuestiones que yo entiendo que estamos, diría, peor que antes. Y eso es lo que yo le manifesté al que estaba del mismo lado del jefe de gabinete, bueno, los reclamos. Por eso, todos sabemos el diagnóstico, todos sabemos el diagnóstico y sabemos lo que se pedía. Y lo que vos decís que ahora no se pide y que antes sí se pedía, por eso yo quiero saber qué te dijo el jefe de gabinete. No, silencio de radio. Cuando yo cuestioné, no, ahora se pide, pero son pedidos pálidos. O sea, nadie va y ni nadie dice nada. Cuando cambió el jefe de policía, nadie dijo nada. O sea, no te digo, sabemos todo que es competencia del ministro y que, pero a ver, si tanto diálogo, tanto orden y tanta paz se
digamos, se hizo en la campaña en la cual accedió Omar Perotti a la gobernación, hoy yo creo que eso no hay ni orden ni paz. Qué poco nos mirás, ¿eh? 6 meses de gobierno, 6 meses de gobierno, y las elecciones se ganaron el 16 de junio. O sea, ya, y sabían que se ganaron por un problema que tenía el gobierno anterior, que no pudo solucionar la cuestión de la inseguridad en la provincia. Qué poco. Entonces, que nos mirás, porque... había que asumir un programa, ¿no? Qué poco que nos mirás, porque yo dije en un momento, nadie se tiene que enojar por lo que yo dije en ese momento, así lo dije, nadie se tiene que enojar por lo que voy a decir. Pero si hubiera pasado lo que pasó con Ferrero en la época del gobierno socialista, que para mí en seguridad, y sabés que siempre lo he dicho, dejó mucho que desear. Yo también lo comparto con vos. ¿Sabés qué desastre hubiera sido? ¿Sabés cómo hubieran estado todos los medios? Esto hubiera sido una batalla campal de medios y todo el mundo protestando. ¿Qué pasó con Ferrero? Y acá todo el mundo se cayó la boca. Lo dije yo y dije que nadie se enoje y que le quepa el sallo a quien le quepa. ¿Sí? Yo lo he dicho. Así que poco que nos mirás, ¿eh? ¿No? Involucres a todos. No, no, Marcelo. Y si no, da nombres. Miro mucho el portal de ustedes, lo sigo diariamente. Pero te quiero decir que yo también presenté una resolución, un proyecto de resolución al ministro Saín para que explique los motivos, si era posible, de la remoción de Ferrero. Pero bueno, todo esto que yo cuestioné, el tema del narcomenudeo, Castellano reclama, habla con el ministro por el narcomenudeo. A ver, ¿qué habla con el ministro del narcomenudeo? Ustedes saben que es un tema muy polémico, entonces todos queremos saber a ver qué se habla, porque si hoy vos, a ver, Marcelo, si hoy vos sacás la ley del narcomenudeo, en el cual le das a la policía de la provincia la posibilidad de perseguir el narcomenudeo, no hay es sacar una ley que no tiene instrumentos para, no tiene medios para aplicarse, porque la policía no tiene medios para perseguir el delito de narcotráfico. Y segundo, ¿qué hacés con los presos? Si hoy no tenés lugares en las cárceles provinciales, ¿qué hacés con los presos del narcotráfico? Bueno, amén de que los presos federales que están en las cárceles provinciales, el gobierno de Cristina Kirchner nada aportó, y son presos federales, y el de Macri aportó una sola vez en el 2016. ¿Y vos sabés lo que le sale a la provincia mantener esos 600 presos federales que están en las cárceles provinciales, incluidos los traslados a los juzgados para declarar? Y eso el gobierno nacional nunca, ni uno ni otro, se hicieron cargo prácticamente. Entonces me viste a ver de qué habla de narcomenudeo. A ver, cuéntenme. También le pregunté, ¿qué habla Castellano del narcomenudeo? ¿Está a favor? ¿Está en contra? ¿Castellano sabe que darle a la policía de la provincia en la persecución de los delitos de tenencia de droga, de eso es darle, digamos, algo sin medios, no sirve? Es darle algo en blanco, que no, a ver, ¿cómo lo ejerce sin medios? ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo lo ejecuta? Si no hay agentes, no hay medios materiales. 3 patrulleros arreglaron en 6 meses, quieren perseguir el delito de la droga. ¿Vos estás, Elisandro, dentro de los anti-cuarentena o a favor de la cuarentena? ¿Te sorprendió las declaraciones de ex compañeros tuyos, hablando de esta cuestión, ex concejales, diciendo que es una farsa, sí, lo del COVID, esos temas? Sí, me sorprendió. Sí, lo que pasa es, bueno, yo creo que en un primer momento me manifesté a favor de lo que había, de la decisión que se tomó del gobierno nacional, porque creía que era el camino, creo que es el camino, pero hoy es un momento en que ya, teniendo los centros de aislamiento, habiendo ampliado la capacidad de respiradores, digo a nivel local, a nivel departamental, a nivel provincial también, porque el gobierno de la provincia ha armado y ha dispuesto dinero para los centros de aislamiento, habiendo ya dados el tiempo para tomar estas medidas preventivas, entiendo que la actividad económica, con los protocolos sanitarios que se indican y las medidas que vienen de los ministerios de salud, de los infectólogos, hay que abrir la economía, porque si no, no morimos de hambre. O sea, o te morís de coronavirus, o te morís de hambre. Entonces, bueno, esto es así. Entonces, creo que estoy empujando y estoy alentando y estamos tratando de ponernos del lado de todas estas personas que digamos, están solicitando las aperturas. Hoy quedan las jardines particulares, quedan los gimnasios, que bueno, no teniendo circulación comunitaria y estando en la situación que, por ejemplo, hoy está Rafaela,
Entiendo que esta gente tiene que volver al trabajo con las medidas y el respeto de las medidas que... Porque creo que es un pacto fiduciario. La pregunta es, estamos... Entre el gobierno municipal y quienes están pujando por abrir. O sea, que cada uno cumpla con su parte, uno de controlar y los otros de llevar adelante esos protocolos tan importantes. ¿Sí, Marcelo? Estoy de acuerdo porque lo dije la semana pasada en una improvisada editorial que había que empezar a hacerse responsable de la sociedad y dejarnos, si hasta acá llegamos, hicimos las cosas bien, podemos demostrar que podemos hacer las cosas bien y salir a trabajar todos sin que el virus esté dando vuelta. Ahora, ¿estarías dispuesto, la pregunta es, ¿estarías dispuesto a acompañar a volver a fase 1 si es que empezaran a haber algunos casos en la ciudad? Todo depende cómo sean esos casos. Si esos casos son por un conglomerado y no es comunitaria, no. O sea, creo que podemos seguir igual, porque se aísla a las personas que estuvieron en contacto con el que está contagiado y se hacen los estudios y podemos seguir adelante. Ahora, lo complicado, Marcelo, sería si nosotros pasamos una circulación comunitaria, como está, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, en Chaco, en AMBA. Bueno, entonces ahí es una pregunta compleja la que me hacé y no sabría bien qué decirte, pero mientras no haya una circulación comunitaria, creo que si llegase, ojalá que no, a darse por conglomerado como teníamos nosotros, pienso, desde mi ignorancia te hablo, ¿no? Uh-huh. Que podríamos seguir con las habilitaciones como están si está controlado en ese grupo, ¿cierto? Y no se expande a la comunidad, sino lo otro ya... También, Marcelo, tengamos en cuenta que hay una capacidad limitada de los centros de aislamiento. Está bien que está el Club Enur todavía para colocar ahí camas y aislar gente, pero el tema de los respiradores, también vos tenés 30 para todo el público, 32 para todo el departamento castellano. Entonces, digamos, yo creo que eso se va a evaluar de acuerdo a cómo estén dadas las circunstancias y en ese momento se presente la situación. Pero me parece que hoy tenemos que tratar de mantenernos como estamos, cuidarnos y de esa manera que no nos invada de una manera comunitaria el virus, ¿no? La última pregunta, por lo menos de mi parte, no sé después si tienen algo los chicos. Se terminan los 180 días ahora en junio que decidieron congelarse los salarios. ¿Cuál va a ser tu posición respecto a esto? ¿Hacerlos hasta fin de año? ¿Dejarlo ahí? ¿Hablarás con todo el cuerpo? Te pregunto para que después no te tilden que te cortas solo, ¿no? Como pasó en algún momento. Pero por lo menos tendrás una idea de qué hacer. Bueno, mira, no. En realidad yo pienso que con mi sueldo yo dispongo y hago lo que tengo que hacer. Y si yo quiero donar, como hice, la mitad o tener otra actitud, es un tema que no es corto. Yo lo decido yo. Así como decidí con el impuesto a la ganancia qué hacer, cuando el resto de los colegas tuvo otra posición. Yo dije, no lo cobro, no lo quiero. Así como también pugné, porque en su momento cuando se quiso cobrar el bono, yo era partidario de que no se cobrara el bono de fin de año. Y tomé decisiones individuales porque, digamos, después quien me quiera acompañar, quien no, son decisiones que he tomado yo porque entendía que éticamente corresponde. Así que no entiendo el tema de la donación de mi sueldo, de la mitad, como cortarme eso, pero lo entiendo que yo, después cada uno puede pensar lo que quiera. No, pero digo, no, bueno... Lo entendí, porque a esto, Marcelo, yo lo hice, porque en ese momento que estaba todo el tema del pico, de 21 contagiados, un poco, que la cosa estaba compleja, Rafaela, yo no pude salir a trabajar como bien lo hicieron otros concejales armando los centros de aislamiento. Entonces creí que era mi colaboración hacia la sociedad. Que yo no, porque vivo con una persona madre, que es una persona de riesgo y tengo que cuidarme. Estoy saliendo, estoy asistiendo al consejo ahora porque estamos en esta suerte de tranquilidad que tenemos, ¿no? Que no hay casos. Pero quiero decirte que eso fue un poco lo que me impulsó a hacerlo. O sea, que bien que tenía un motivo. Ahora el tema del congelamiento, veremos, charlaremos con el resto de los colegas y porque me parece que tiene que ser una... Eso es otra cosa, porque ya es algo que se pide en grupo, ¿no es? Yo no puedo pedir congelarme a mí, o sea, ya ahí la decisión creo que la debemos tomar entre todos y vamos a ver con el Ejecutivo, o si no nosotros, los concejales, qué podemos hacer. Ahora, después lo que yo disponga de mi sueldo,
parte de un congelamiento, creo que lo divido, es una potestad mía. Esto del congelamiento sí, siempre lo hemos decidido en grupo. Cuando lo propuso Menossi, ¿vos te acordás con lo del proyecto de Hugo Menossi, que también nosotros decidimos congelar con el sueldo y que eso fuera a que la gente no pagara más tasa municipal? Sí. Hicimos todos, bueno, todos acompañamos la idea de Menossi. Yo fui el primero que la acompañé. Bueno, entonces, porque fue ese el espíritu. Y ahora creo que va a ser el mismo, tratar de consensuar algo si es que eso es. Ahora, si yo después de mi sueldo quiero agarrar y darle a una cooperadora el sueldo completo, un tema mío.